Max se hace todo lo posible para ser el mejor estudiante de Kung Fu, pero resulta un fracaso. Creo que definitivamente esta escuela no es para ti. Pero tengo la solución. Maxi. Maxi, ¿qué es esa cuestión de un maestro chabolín que vive en Iquique? ¿Qué es un maestro chabolín? Todavía no entiendo. A ver, Belinda, un maestro chabolín es un hombre sabio que me va a enseñar todas las técnicas que necesito aprender. Por eso es muy importante que tú me acompañes, porque no puedo venir solo, me puede pasar algo grave. ¿Ya? Ya, vamos. Por la canilla del mono que me costó encontrar la casita. Oye, oye, y falta mucho para llegar. Mire, abuelo, yo ya le di. Yo ya le dije que Quique queda bastante lejos. Por eso no vinimos en mi bolio, así que suba y déjese alegar, por favor. Ya. Gracias, mi. La búsqueda del maestro Shaolin ha traído a Max y Belinda y al abuelo a la legendaria ciudad de Iquique, en la primera región de nuestro país. Una urbe rodeada de desierto, minerales y salitre. Gracias a la riqueza que generó el salitre, Iquique pasó de ser una pequeña caleta de pescadores de 80 habitantes a una elegante ciudad en la que los millonarios jugaban cricket y polo. Era tanto el entusiasmo por las ganancias del salitre que se vaticinaba que la prosperidad duraría hasta el año 2064. Pero eso nunca ocurrió y la riqueza se acabó tal y como llegó. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el salitre fue el motor de la economía chilena. Nuestro país tenía las mayores reservas naturales de salitre o nitrato concentrado, que servía de abono para las escuálidas tierras europeas. ¿Está todo sembradito? Desgraciadamente, nadie contó con que el químico alemán Fritz Haber hallaría el método de conseguir nitrato en forma artificial, sacándolo del aire en donde el nitrógeno abunda y es gratis. Este desubicado avance de la ciencia le dio a Haber el premio Nobel en 1918 y quebró nuestra industria salitrera. Pero el premio de Haber fue muy polémico. No por sus aportes a la agricultura, sino que porque el científico también fue el padre de las mortíferas armas químicas. ¡Pelado asesino! Como buenos visitantes, nuestros amigos recorren la principal avenida de Iquique, la legendaria calle Baquedano. Oye, qué lindas casas, ¿se pasó? Sí, muy lindas construcciones. Es que no hay como la arquitectura chilena de antaño, pues, mijita. Tal vez el abuelo tenga razón, pero buena parte de los edificios históricos iquiqueños no son chilenos, sino que peruanos. Iquique perteneció a Perú por 300 años, durante el virreinato y parte de la república. Me gusta la salchipapa. La ciudad pasó a ser chilena solo en 1879, ¡Matanga! Después de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, la verdad es que Iquique fue peruano por mucho más tiempo de lo que ha sido chileno. Es verdad. De hecho, importantes edificios iquiqueños como la Torre del Reloj, el Faro y el Edificio de la Aduana fueron mandados a construir por los gobiernos de Lima, tal como nos recuerda esta placa. Pero los problemas de convivencia entre chilenos y peruanos no terminaron con el fin de la Guerra del Pacífico. En los años 20, Iquique vivió su momento más antiperuano. Surgieron las llamadas Ligas Patrióticas, un vil movimiento chileno que no tenía nada que envidiarle al Ku Klux Klan de Estados Unidos. ¡Qué monada! Este grupo de matones malentretenidos se dedicaba a hostigar, expulsar e incluso asesinar a los peruanos de la ciudad. Lo más triste es que los peruanos expulsados de Iquique que llegaban a Lima también eran discriminados allá por ser considerados muy chilenos. ¡Fuera, fuera, fuera! Oye, Máximo. ¿Qué? ¿Y dónde te tenés que juntar con el maestro? No sé. Mira, lo único que sé es que se llama Ling Fu y que lo voy a encontrar en el centro de la ciudad.
Oye, flaco, ¿quién es ese famoso maestro Chapulín? No, Shaolin. Shaolin, se lo he dicho más de 10 veces ya. El maestro Lin Fu es un chino nacido y criado en Iquique. ¿Chino en Iquique? Segurito. Ya, déjese alegar, por favor. Exactamente, chinos en Iquique. Los inmigrantes chinos han sido un importante aporte para la historia de la ciudad. Los chinos llegaban a Iquique engañados, pues firmaban un contrato en español en el que se estipulaba que debían trabajar durante 8 años a cambio de una miseria. Y pasado ese tiempo, debían pagar el viaje que los trajo a Iquique. Solo después de 16 años eran liberados. Lamentablemente, muchos chinos murieron antes de cumplir su contrato. Prueba de esta influencia china es el chumbeque, un tradicional bocadillo hecho con dulce de frutas que fue introducido en la zona por los inmigrantes chinos en el siglo XIX. De hecho, se dice que el nombre chumbeque proviene del apellido chino Chun. Para mí que te engrupieron, melenudo. Nos hemos dado 1000 vueltas por aquí y todavía yo no veo ningún chino. ¡Es él! ¡Es él! Maestro, necesito hablar con usted. Maestro. Guru. Sensei. Fuyao. Davo Sivo. Lokoima. No hables. Si no estás seguro que tus palabras serán más hermosas que el silencio. Maestro, vengo en son de paz. Los iquiqueños han conocido de cerca la guerra durante su historia. Solo a fines del siglo XIX, en menos de 10 años, fueron testigos de la Guerra del Pacífico y su legendario combate naval de Iquique, y de la Guerra Civil de 1891, que terminó con el derrocamiento del presidente José Manuel Balmaceda. En Iquique se tejieron momentos importantes de esta guerra civil. Por ejemplo, en esta derruida y poco llamativa morada, la antigua casa de la familia Carcassón, un grupo de rebeldes decretó en 1891 que Iquique fuera la capital alternativa de Chile, mientras no cayera Balmaceda. Uno de los conspiradores de la casa Carcassón fue el futuro presidente Ramón Barros Luc, creador del sándwich de carne y queso que lleva su nombre. Prefiero los completos. Mientras se encontraba frente a las costas de Iquique, un torpedo alcanzó al barco donde estaba, el cual se hundió. Pero el futuro mandatario logró salvarse gracias a una vaca que iba en la embarcación. ¡Vaquita, vaquita! ¡Ayúdame, por favor! Se agarró de la cola del animal y nadó hasta la costa. Maestro. He venido para aprender el secreto de las artes marciales. ¡Heis! Entonces, debes mover este leló, como otros antes lo hicieron. ¿Mover la torre? Pero eso es imposible, po. La torre del reloj es una de las imágenes más características de Iquique. Mide 25 metros de altura y fue construida en 1877, cuando la ciudad aún era parte de la República de Perú. Lo curioso es que esta torre no siempre estuvo donde se le ve ahora. En 1899 fue trasladada un buen tramo por una compañía del regimiento Pisagua, desde la esquina de la calle Uribe al centro de la plaza, quedando más visible para los visitantes. Oiga, maestro Chapulín, definitivamente parece que este pajarraco no sirve para las artes marcianas, oiga. ¡Hey!
más larga caminata comienza con un paso. El camino será largo y duro. Qué bueno que alguien le enseñe a hacerse hombre a este flacuchento, don Charolín. Bueno, no era lo que yo quería para mi nieta, ¿sabe? Pero usted sabe que todas estas chiquillas de hoy día son medias locas, Lely. ¡Alto! Maestro, ¿puedo descansar un segundo, por favor? El maestro Shaolin hace pasar a Maxi por toda clase de humillaciones. Más rapidito, chacón. Pongámosle pino a la cuestioncita. Oiga, maestro, ¿sabe que yo creo que el Maxi se está deshidratando con su entrenamiento? ¿Por qué no lo deja tomar agua mejor? La fortuna es un cristal. Brilla, pero es frágil. En este lugar, el agua hay que ganársela. Y es verdad. Porque en Iquique, el abastecimiento de agua siempre ha sido un problema. En 1835, Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, visitó el poblado y comentó que sus habitantes vivían con total dependencia, como marineros a bordo de un navío, ya que el agua debía ser traída por barco desde Pisagua. Un ejemplo de esta escasez fue que se consideraba un máximo símbolo de lujo que algunos palacios de la calle Baquedano tuvieran más de un baño. ¡Que no se la gane, que no se la gane, que no se la gane! ¡Qué bueno haberlo conocido, don Linchaco! ¡No sabe cuánto me alegro! ¿Sabe que yo, fíjese que soy seco como el tablero chino? ¿Qué le parece si más rato nos jugamos una partidita? ¡Claro, y para la rayura soy mucho más capo todavía! Discípulo. Ahora debes pasar la siguiente prueba. Muchas casas de la calle Baquedano tienen sus azoteas techadas. Estas azoteas reemplazaban a los patios, ya que por la escasez de agua del norte salía muy caro mantener jardines. Además, estas azoteas servían para colgar la ropa mojada y eran el lugar de descanso de los empleados de las empresas, pero tuvieron una utilidad mucho más extraña. Antiguamente, era costumbre que las familias pudientes se hicieran cargo de una persona demente, llevándola a vivir a su hogar a cambio de una reducción de impuestos. Estos enfermos eran utilizados para cuidar la casa y se pasaban casi todo el tiempo en la azotea, originando la expresión, el loco de la azotea. ¡Qué loco soy! Muy bien, así debes mover tus brazos. Gracias. Más tarde, debes continuar con la azotea de la casa vecina. Oiga, caballero, ¿no cree usted que es hora de que paremos un ratito a almorzar? El Maxi tiene que alimentarse antes de seguir entrenando. A mí me parece una súper buena idea, maestro. Así es, discípulo. Es una buena idea. Pero tú harás ayuno. Debes cultivar tu ingenio. Y para eso, debes buscar el palacio con el salón donde muchos ojos te miran.
Allí te encontraremos más tarde. Decimos si viniste a entrenar, pues, tontorrón. Oiga, don Charolín, ¿qué le parecerían un marisquito con un vinito blanco para que sigamos conversando? ¿Eh? Aquí. Adiós, maestro, sensei. ¡Heis! Maestro. Oiga, maestro. Ya, pues, maestro, si el Maxi también tenía hambre, po. ¡Oiga! ¡Maestro! Estos no son los primeros reclamos por hambre que se escuchan en esta vereda. Este edificio que ahora es el Museo Regional fue la intendencia de Iquique. Desde este balcón, el malvado intendente Carlos Eastman, en 1905, enfrentó a los obreros del Salitre que protestaban por sus malas condiciones de trabajo. Los tranquilizó, les dijo que sus peticiones serían escuchadas y los envió de vuelta a la Escuela Santa María. Al día siguiente, mandó a las tropas del ejército a asesinar a los trabajadores, en lo que se conoce como la infame Matanza de Santa María de Iquique. Recordando el hecho, el compositor Luis Atlis escribió la famosa Cantata de Santa María de Iquique, cuya bella letra contiene algunas imprecisiones como... Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Aunque los obreros eran todos hombres. O en la parte en que Quilapayún canta... Murieron 3.600 uno tras otro. Un número de víctimas del cual no existe consenso, pues se dice que habrían muerto entre 300 y 2.000 personas. Oiga, maestro Chapulín, bien buena la picadita esta que encontró. Oiga, ¿y qué le falta al Maxi para terminar su entrenamiento? Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma casa. Aprende la prueba suprema. Quiero aprender el chascón ese, oiga, si no sabe darse ni siquiera una vuelta de carnero. Tata. ¿Tata, qué pasó? ¿Pero cómo? Mucho mejor. Así, anciano, guardar por fin silencio. ¡Coño! ¡Estoy ahogado! ¡Haga algo! ¡Haga algo! ¡No! ¡Ya! ¡Vaca! Hola, disculpe, ¿usted sabe dónde está el Palacio de los 60 Rostros? No, no se llama así, se llama Astoreca. Ya, gracias. ¡Heis! ¿Se siente mejor, Tata? Más o menos nomás, mijita. Me siento un poco mareado. Veo figuras raras en las murallas. Este bello edificio es el Casino Español, una construcción que imita la arquitectura árabe del sur de España. Las paredes están cubiertas de diseños, muchos de los cuales son letras. Los musulmanes decoraban así sus edificios porque su religión les impide hacer representación de humanos y animales. Por ejemplo, este adorno es en realidad una frase que dice La ilaha illallah, que significa Alá es el único Dios. Oiga, ¿sabe qué? Yo ya me aburría tanto misterio. ¿Por qué no nos dice cuál es la prueba suprema que va a tener que enfrentar Maxi? No desprecies a la serpiente porque no tiene cuernos. Puede que algún día se reencarne en dragón. El muchacho tendrá que enfrentar la prueba de la muerte. Disculpa, oye, ¿dónde está el Palacio de Astoreca? Ese. ¿Ese? Sí. Vale, gracias. Ya. 60 rostros.
El Palacio Astoreca fue construido en 1904 a pedido de la familia Astoreca. El edificio fue diseñado por el arquitecto Miguel Retornano y es una elegante construcción de pino oregón de 2 pisos de altura. El primer dueño de este palacio fue el emprendedor español Juan Higinio Astoreca. ¡La hostia que vomito! Y llegó a los 17 años a trabajar a una pulpería. ¡Pero si no hay ni un pulpo! Y 20 años después ya era dueño de 4 oficinas salitreras. Otro inmigrante que se hizo millonario en Iquique fue el inglés John Thomas North, que llegó con 10 libras esterlinas y terminó siendo conocido como el rey del salitre. Knopf se tomaba tan en serio lo de rey que en sus fiestas se disfrazaba de Enrique VIII. Iquique era tan rico a fines del siglo XIX que se dio el lujo de traer a la actriz francesa Sarah Bernhardt, la diva más legendaria del teatro mundial. Desgraciadamente, la señora Bernhardt quedó completamente decepcionada del galpón de mala muerte en el que le hicieron actuar. La diva increpó duramente a los millonarios salitreros, instándolos a construir un teatro como la gente. Y gracias a ella, existe el Teatro Municipal de Iquique. Mientras tanto, Maxi continúa su desorientada búsqueda del Salón de los 60 Rostros. ¿Y dónde estarán los 60 rostros que decía el maestro? En los muebles del comedor del Palacio Astoreca se pueden contar 60 rostros que aparecen entre los adornos de las sillas y el resto del mobiliario. Son figuras mitológicas y animales exóticos. Estos muebles nos hablan de la época victoriana, un periodo lleno de restricciones y protocolos. Hasta reírse era considerado como una demostración de tontera. En esos años, una de las pocas válvulas de escape para las reprimidas mentes victorianas era la imaginación y los cuentos infantiles, habitados por este tipo de seres fantásticos. Tengo que seguir buscando si quiero ser un verdadero guerrero. ¡Ay, ay, ay! ¡Maestro! ¡Maestro! Creo que cumpliste con la prueba. Sí, 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 hace rato. Entonces, no hay presente sin culpa, ni ausente sin disculpa. Maestro, ¿qué debo hacer ahora? Nunca permitas que tus pies vayan por delante de tus zapatos. Deberás aprender los golpes mortales. Por fin lo hice, maestro, lo logré. Muy bien, muchacho, muy bien. Has aprendido golpe mortal. Ya está bueno, ya, pues sí, se trata de pasear un poco también. ¿Qué opina usted, chinito? Muy bien, abuelo. Yo lo llevaré de paseo. Ya entendí. El maestro quiere que yo imite el movimiento de las aves. Mira, Maxi, nosotros ya llevamos un día y medio en Iquique y todavía no sacáis nada de limpio, salvo unas cuantas lesiones. Debo seguir en todo a mi maestro. Bueno, entonces tú te haces cargo del abuelo porque lo que es yo, me voy. ¿Cómo es posible que este viejo tan farsante sea Shaolin? ¿Conocen a un señor que se llama Lin Fu? ¿Conoce a un señor que se llama Lin Fu? ¡Ay!
¿Conoces a un señor que se llama Lin Fu? Sí, es mi tío. ¿Es tu tío? Sí. ¿Y sabes dónde lo puedo encontrar? Sí, vamos. Sígame. ¿Sí? ¿Te sigo? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Bacán. Cuando el sol se pone tras el horizonte, es señal que hemos llegado al final del camino. Eso significa que ya estoy listo, maestro. Antes, debes cumplir tu última prueba. ¿Cuál? Eliminar al anciano Parlanchín y la Telo. ¡Hazlo! ¿Cómo? Pero maestro, sí. ¡Discípulo! ¡Hazlo! Oye, no. No. Abuelo, abuelo, tranquilo, mire. No. Usted se agacha nomás si no lo voy a pegar. Ya, es para que el maestro crea. Oye. ¿Y por qué mejor no te das una vuelta de carnero? Flacuchento, menizo, solente. ¿Sabe qué, maestro? Yo creo que ya está bueno ya. Entonces, lo haré yo. ¡Viejo Parlanchín! ¡Cierra la boca de una vez! ¡Tío, Latino! ¿Qué pasa, no? Maxi, tú te volviste loco igual que este impostor. Este es el verdadero Lin Fu. Creo que ya encontré mi verdadera vocación, maestro.